nuestro gobierno desde el principio que le ha dado una impronta ambiental que no tenía esta ciudad, o por lo menos los gobiernos no lo tomaban de esa forma. La gente de nuestra ciudad tiene toda una convicción de la necesidad de cuidar el ambiente, lo tenemos muy claro, y por lo tanto eso nos hemos abocado desde el primer día. En todas las actividades que hemos hecho, ustedes pueden ir viendo lo que hemos venido haciendo desde el primer momento, bajando las alturas, generando el área protegida. El programa más importante de todo, que fue la creación del CIRSU, del Centro Ambiental. Y tenemos también el aula ambiental. En este momento tenemos otros proyectos, como son posiblemente, estamos estudiando algún sistema de ciclovía, estamos estudiando muchas cosas. Y ni hablar el tema del lago. Ahora, todo eso no funcionaría si no tuviera la pata de la educación. Entonces, desde el primer momento este gobierno ha generado instancias en las cuales llevamos toda esta información a las escuelas, a los lugares, a los centros vecinales, a los lugares que nosotros consideramos adecuados. Este año se ha dado particularmente importancia al tema de la separación de los residuos, porque obviamente pusimos en función el centro ambiental, y necesitamos que los chicos eduquen a los padres, porque la verdad es que por ahí viene un poco la mano, y por eso es esta situación en la cual desde la Dirección de Ambiente se ha venido generando estas instancias de contacto con los alumnos, a través de distintas instituciones y contacto con los docentes, y por lo tanto pretendemos con eso lograr una mayor conciencia ambiental, sobre todo para el reciclado, que necesitamos hacerlo, y para eso necesitamos que la gente separe los residuos y los saque en los momentos adecuados. Esa es una de las improntas que tenemos que darle este año a lo que es toda la parte de propaganda, para que funcione realmente el CIRSU. Estamos teniendo algún problemita en esa instancia. La gente ha dejado de separar, está separando menos residuos, y necesitamos lograr que esto se reabierta. Mónica, ¿de qué se trata la jornada de hoy con la muestra? ¿Qué tipo de actividades hay? Bueno, la jornada es como un cierre de las actividades que han desarrollado diferentes organizaciones convocadas por la municipalidad durante todo un año respecto de la temática de educación ambiental. Un poco ratificando lo que recién dijo el secretario, el tema de la educación ambiental es un programa que tiene la Dirección de Ambiente, que es muy importante y en el cual se están poniendo mucho esfuerzo para lograr una concientización colectiva y un cambio de cultura desde los más pequeños, los adolescentes, a los más grandes, pensando que justamente ellos son el futuro. Bueno, vemos muchos chicos presentes de distintos colegios, ¿no? Sí, están representados muchos colegios de la ciudad, que son aquellos que han recibido la capacitación de las organizaciones que han estado trabajando. Freides, que ha hecho la capacitación a docentes, nos parece muy importante destacarlo porque a través de su trabajo llegamos a más alumnos. Eso nos parece importante, el tema de a cuántos alumnos a través de esta capacitación estamos llegando. Y las otras organizaciones que también han hecho lo suyo, Creando Ambiente y Pangea, colaborando con diferentes actividades en las escuelas. Bueno, concejal, SEWA también trabajando en conjunto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que estamos todos felices con jornadas como las de este tipo, porque evidencia el alto compromiso que tiene el gobierno con todas las cuestiones ambientales. Por eso, con la presidencia del Consejo, también estamos en representación del bloque de Carlos Paz unido acá. Creo que los principales agentes de propagación de lo que es la cultura ambiental son los chicos de las escuelas, y vemos el gran entusiasmo que tienen ellos en todo este tipo de actividades, así que muy felices, y esta es un gran desafío para el gobierno, siempre desde lo que es el intendente Daniel Gómez Gesteiro, su gran compromiso en este tema, lo hemos evidenciado ahora en la nueva Dirección de Ambiente, Eje de Desarrollo Sustentable, y desde el Consejo siempre acompañando las políticas públicas en relación al ambiente.